Lucía, ¿de qué museo nos vas a hablar? Del Museo Sorolla. Del museo. Es el Museo Sorolla. Este se llama Joaquín. Es un pintor. Me llama Museo Sorolla. ¿Y qué era el Museo Sorolla antes de ser un museo? Una casa. ¿La casa de quién? Del pintor. ¿Y cómo se llama el pintor? A ver. Claro, Joaquín. Joaquín Sorolla, ¿verdad? ¿Y con quién vivía en esa casa? ¿Y con sus hijos y con quién más? ¿Y cómo se llamaba su mujer? Clotilde, muy bien. ¿Y sus hijos sabes cómo se llamaban? María, Joaquín y Elena. Muy bien. ¿Elena es esa? ¿Qué le gustaba pintar, Lucía? Y cuando ¿Y los paisajes también le gustaban pintar? ¿Y a quién también le gustaba mucho pintar? ¿A quién? ¿Retratos? A su a su mujer cuando estaba en el cuadro. Claro, a su mujer le gustaba mucho pintarla y a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué Sí. día? ¿Qué necesitas para entrar al museo? ¿Y qué te dieron para entrar? ¿Te dieron algo? ¿No te dieron una entrada para entrar? ¿Un papelito? ¿Para dárselo a una persona para poder entrar? ¿No? Ah, Nada. bueno, ya veremos a ver si el día que vayamos nosotros nos dan un papelito, ¿no? ¿Verdad, Lucía? Claro, luego allí cuando vayamos. Claro, es que es muy importante. ¿Cómo hay que estar en los museos? ¿Y hay que tocar las cosas? No, que nos regañan. No se pueden tocar. No, y además. Joaquín Sol le gusta gustaba mucho de Velázquez. Velázquez. ¿Cómo se llama? Del caballo. El baño del caballo, muy bien. ¿Qué colores tiene? Muy bien, muy bien. Y a ver. Cuadro. Saltando a la comba. Entonces no sean los cuadros, ¿vale? Ah, sí. Oye, Lucía, Segovia. Se habían ido de vacaciones. Se habían ido de vacaciones a la granja San Ildefonso en Segovia, ¿verdad? Claro, oye, y ese cuadro es del impresionismo. ¿Y qué colores tiene? ¿Qué más? De amarillo. ¿Y rojo tiene? Barandrito, muy bien. ¿Y eso, y ese, en ese cuadro qué hay, Lucía? Un niño empujando el barquito, ¿verdad? ¿Y dónde está? ¿Y por qué es bonito ese cuadro? Era así, ¿verdad? ¿Y qué se refleja en el agua? Las olas, ¿y qué más? Y también se refleja el niño y el barquito, ¿verdad? ¿Y qué colores tiene ese cuadro? A ver. Y carne. Y un poquito de marrón y negro también. Pregunta, Fillac. ¿Museo Sorolla hay casa cerca? Sí. Pregunta.
Se tarda mucho llegar en el museo. Sí. ¿Cómo hay que ir? En autobús o en autocar. Ahora Santiago. ¿Se tarda mucho en llegar desde el museo al cole? Sí. Muy bien. Otra pregunta, Sofía. Muy bien. ¿Los pintores tienen pinceles? Es muy importante tener pintores. Tener los pinceles, ¿verdad? ¿Juntas? A ver, bien. ¿Qué tiene encima? De laca. ¿Qué tiene encima de la cabeza la señora? Un sombrero. Un sombrero. Y el sombrero le sale un tul. Un, se llama tul. ¿Y para qué es ese tul? Aarón, ¿para qué es ese tul? Para que no le dé el sol en los ojos. Muy bien, para que no le. Y le damos un fuerte. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lucía.